Semana Cultural, este curso está dedicado a las matemáticas. El tema que la clase de tercero va a desarrollar es súper interesante. Los números y la naturaleza y la serie Fibonacci. Queremos enseñárselo. Sabemos que la visión de los mundos se llena de matemáticas. Y el dinero está presente en la naturaleza y en nuestra vida cotidiana. Las matemáticas presentan la aritmética con la idea de contar a través de los números 1, 2, etc. La teoría de los números es una disciplina muy antigua. Uno se puede preguntar por qué las margaritas tienen 34, 55, 89 grados. O por qué en un girasol pueden contarse 21 espirales en un sentido y 34 en otro. O por qué las piñas tienen 8 diagonales en un sentido y 34 en otro. Caprichos de la naturaleza, misterio. También se lo preguntó hace más de 800 años un matemático italiano, Leonardo de Pisa, también conocido por Fibonacci. Por eso piensa una secuencia que coloca el 1 en los primeros huecos y los demás se suman por los dos números anteriores. Lo va a explicar mi compañera. Es decir, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Como podemos observar, el número de pétalos, espirales y diagonales son números de Fibonacci. Fibonacci vio que muchas cosas en la naturaleza, desde el número de los pétalos en una flor a la espiral de una concha, sería un patrón determinado. Por esto ha llegado a ser una de las mayores matemáticas de la historia. En el reino de las plantas, la sucesión de Fibonacci aparece en la forma helicoidal de cómo se unen las hojas en los tallos. La sucesión de Fibonacci está presente también en el número y la ruta que puede perseguir la abeja al recorrer las tendillas y el panel de miel. Todo esto y muchas cosas más estudiaremos en nuestra Semana Cultural de las Matemáticas.